Se cumplen 75 años de la liberación por el ejército soviético, el ejército de Stalin, del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. La visita a Auschwitz-Birkenau debería ser obligada para todos los escolares o adolescentes que ya puedan soportarlo de toda Europa. Para saber a dónde llega el odio del ser humano, en este caso por el antisemitismo, antes de ayer, porque recordemos que 75 años en términos históricos no es nada. Las vitrinas llenas de pelo, de maletas, de zapatillas, de enseres, de loza, el horror de Mengele, el muro y esa perspectiva infinita de la vía del tren con la estación a donde llegaban los judíos, se calcula que hasta un millón, es inenarrable. Decía Ana Palacio de otro día Herrera que decía que el antisemitismo hoy, siglo XXI, es como el pajarito de la mina, que, aniza cual, que avisa cuando viene el gas y es el primero que muere, el canario. Cuidado con los sismos, populismos, extremismos, terrorismos, antisemitismos. La visita a Auschwitz debería ser obligada, por homenaje, por términos históricos, y por aprender a dónde llega el horror del nazismo y, como dicen los polacos, lo que fue peor después, la época de Stalin.